Río Negro, ve majestuoso. Su corriente, bajando desde las nacientes, rumorea una canción de caracola mientras acaricia las márgenes que ha abierto su surco en el centro mismo de la República, como si desease delimitar dos zonas. Es allí, sobre su margen norte, que comienza nuestra historia, entre espléndidas serranías que circundan al Batoví, que se alza como guardián secular de aquella región. En un día lejano, que se esconde en la bruma de los años, 22 de enero de 1820, el Tacuarembó chico fue silencioso testigo de la última batalla librada por las fuerzas artiguistas en el territorio oriental. Transcurre el tiempo, acalladas apenas las convulsiones que nos dieron patria y entrado el país a la era constitucional, el presidente de la época, General Rivera, comprendió la necesidad de fundar una población en aquella rica zona. Vióse así un día cruzar aquellos campos a don Bernabé Rivera. Tras él, una caravana de carretas que con su lento y monótono trajinar parecía quisieran abrir un surco fértil en aquellas tierras vírgenes que más tarde sentirían el canto del trabajo producido por el arado. Pasan los años. Aquel cerro Batoví, que fue mudo testigo de homéricas hazañas, vio a sus plantas a rudos hombres empuñar las manceras del arado y abrir surcos para sembrar las simientes de futuras cosechas y poblar aquellos campos con vacunos y lanares, vivo anticipo del progreso que alcanzarían aquellas tierras aptas para todos los cultivos. Y mientras afluían hombres y productos, libros y mercancías, esperanzas e ideas, su ensanche abría rutas sin límites a través de una extensa red vial, levantaba puentes y lo unía a otras poblaciones por medio de carreteras y ferrocarriles. Tacuarembó se agrandaba. El intercambio crecía vertiginoso, cobraba vigor de realidad la visión casi alucinada de sus fundadores. Se hacía necesario ponerla en consonancia con su rango creciente. Había que mirar con fe el porvenir, prever el futuro y dotarle de jerarquía ciudadana. La mano del hombre patentizó sus anhelos. Se fueron estableciendo amplias vías de tránsito de práctica planificación, asentadas sobre moderna pavimentación, que dieron salida a la vida de la comunidad y contribuyeron a hacerle cobrar un intenso ritmo de gran ciudad, al par que permitieron que los adelantos automotrices circularan por sus calles. Plazas públicas que dieron expansión a sus pobladores. Edificios que dentro de su sobriedad dijeron de sus afanes e inquietudes. Y
Y así, como por obra de encantamiento, fueron surgiendo importantes edificios públicos de modernísima concepción, de instituciones bancarias que son trasunto del poderío económico de la región. También salas de espectáculos públicos a la vera del tradicional teatro Escayola, que van jalonando una época y conforman la expresión de una inquietud cultural y artística. Centros que cumplen con sus reuniones familiares una alta finalidad social. Y paralelamente, núcleos residenciales, dignos exponentes de la arquitectura contemporánea que revelan un afán permanente de superación. También tiendas que abrieron sus puertas para satisfacer necesidades ciudadanas y que ejercen influencia singular en el bello sexo, que haya en sus vitrinas motivos de atracción y de novedad. Rincones que tienden sus brazos generosos en la exaltación de la belleza y el color, como en un llamado a la mujer. Son las flores que al tomar contacto con las manos femeninas conjuncionan la sugestión y el deseo, la belleza y la dulzura. La radioemisora, centro de difusión cultural, que orgullosamente alza sus torres hacia el infinito como símbolo de avance. Moderno sanatorio, expresión de previsión social y de acción sanitaria dentro de la ciudad que sigue levantando interesantes edificios. Grandes casas mayoristas de intensa actividad comercial que revelan una acción pujante de adelanto. Estaciones de servicio automotriz dotadas de todos los adelantos, cuyas puertas parecen un llamado al progreso. Tampoco falta una modernísima clínica médica de diagnóstico, que cumple una elevada función científico-social. Dotada de los últimos adelantos, ofrece en su actividad la más variada gama en base a un modernísimo instrumental que le permite efectuar aplicaciones eléctricas variadísimas. Rayos X, onda corta, diatermia, radiografías, metabolismo basal, fisioterapia, junto con exámenes clínicos, y colocan a Tacuarembó en situación privilegiada, ya que es una de las pocas ciudades del interior que posee tal servicio, cuyas proyecciones son insospechadas para la defensa de la salud de la población. Matizando esa función creadora, grandes caravanas ciclistas dan a Tacuarembó semejanza con Holanda y Suecia. Vinieron con el progreso a poner una nota de excentricidad dentro del bullicio ciudadano. Hoy alcanzan a 4.500 las que transitan sobre sus calles hormigonadas. Establecimientos industriales, creadores de riquezas exportables que con su tesón y firmeza evidencian que saben aprovechar y difundir las producciones de aquellas tierras y cuyas chimeneas asemejan a columnas que sostienen el progreso. En su seno hallan el sustento para sus hogares miles de operarios, hombres y mujeres que cantan a la vida en un esfuerzo sin pesares. Como no podía ser de otro modo, un importante núcleo de viviendas económicas dice de sus afanes, y en los aledaños de la ciudad se alza su usina de aguas corrientes, que suministra agua potable a la población, tal cual corresponde a una ciudad que marcha a pasos agigantados. Corro
corroborante del adelanto alcanzado por Tacuarembó en distintos aspectos son los establecimientos ganaderos de moderna concepción que desarrollan una actividad encomiable en favor de esa fuente de riqueza nacional, no solo en cuanto dice relación con el mejoramiento de las cruzas, sino también de sus productos. Evidencia incontrovertible de todo ello se trasunta en las grandes exposiciones ferias que anualmente se cumplen. Se puede apreciar el grado de progreso alcanzado en la cría de ganados que con toda justicia merecen el distingo de los entendidos y hablan de la eficiencia con que se realiza esa labor vital para los intereses del país. Orden edilicio, industrial, comercial o vial, Tacuarembó ha evidenciado adelante, no ha ido en zaga en su aspecto cultural y educativo. Magníficas escuelas públicas se alzan como símbolos de ese propósito y dan base para forjar el acervo cultural de aquella población que bien puede sentirse orgullosa de la luz benefactora que ha expandido en sus hijos sobre el horizonte de la patria. También están las escuelas especializadas que junto con la educación que imparten coadyuvan en la acción de velar por la salud de la niñez a través de actividad agrario-industrial, expresión acabada de la inquietud renovadora de un pueblo nuevo que desafiante atisba el porvenir y prepara a sus hijos en las rudas faenas campesinas para obtener así el fruto de un suelo virgen y ubérrimo. Un día feriado en Tacuarembó. En la mañana, espesas nubes abren una ventana al azul para que un rayo de sol cruce y espeje sobre la tierra su ojo de luz radiante, como portal que se abre a la humanidad que disfruta de él en busca de bien y de paz. Desde muy temprano y luego de cumplir algunos con sus deberes religiosos, la población busca en sus paseos matinales por el Parque Rodó la tranquilidad reparadora de sus fatigas de la semana. Disfrutar de un inmenso bien al observar correr la clara agua del lago que susurra una marcha sonora y fresca, mientras los cisnes con sus blancos plumajes dan una pincelada de pureza en el ambiente. Semejando a esos cisnes, un bello ramillete de niñas envueltas en tules que resaltan sus bellezas naturales, ejecutan un ballet que evidencia cómo la emoción estética también un adecuado cultivo en Tacuarembó. Y en franco contraste, aun cuando ello también es cultura, asistimos a la actividad deportiva. Desde la emocionante acrobacia que ejecuta un piloto aviador del Aeroclub, que revela una alta preparación técnica. Luego,
Una interesante jornada del más popular de los deportes. Todo ello cumplido como firme expresión, no ya de una inquietud, sino de un deseo de mejoramiento de la raza. Ello cuenta con la sincera adhesión del intendente municipal, quien disfruta de esas fiestas del músculo y da el puntapié inicial en un partido interdepartamental de fútbol cumplido en una cancha que, rodeada por una exuberante arboleda, adquiere una característica especial. Acunados por una dulce brisa, otros núcleos recorren el Parque Bache. También a orillas del río Tacuarembó están los que descansan o pasean. Otros, aprovechando el remanso del río, tripulan embarcaciones y disfrutan del viaje marino, mientras un avión volando a baja altura forma un interesante contraste. Y tampoco faltan las niñas que buscan la emoción en la pesca. Pero también se mantiene el culto a las tradiciones. Niñas y jóvenes de la sociedad tacuarembuense, luego de ser jinetes de criollos corceles, se apean y forman parejas para brindar y gustar a la vez de la nunca desmentida emoción que provoca un pericón. Baile nativo. Nuestros camperos aprenden de memoria sus relaciones. Y cuando le preludian los guitarreros, florecen más a prisa los limoneros y laten más a prisa los corazones. Es el salmo nativo, lo que se canta al poblarse una cuna, cuando se llora con amorosos ruegos en la garganta, y cuando del estío la lumbre dora las cuestas a que el trébol sirve de manta. Donde liga que liga, dale que dale, cada terrón menudo surce una espiga que madura y repleta del terrón sale. Baile nativo, bien punteado por todas las guitarras de lo pasado. Es el baile nativo, la danza fiera del pampero en los pliegues de mi bandera, pues lo mismo en los triunfos que en las fatigas, resonó en los fogones de nuestro Artigas. Tacuarembó, poseedor de una región inmensamente rica, ofrece a la vista del viajero sus atributos naturales que los transportan a regiones ignotas. Valle Edén, de infinita belleza, con tierras veraces, surcadas en todas direcciones por ricas corrientes de agua que susurran incansablemente su monotonía. Paso Hondo, que brinda espléndidos rincones matizados por cascadas de aguas cristalinas. Fruta de los Cuervos, con sus serranías y sus bosques casi vírgenes, donde aún no se ha sentido el canto provocado por el hacha del leñador.
que levantan vuelo por millares, ponen una nota de color y policromía caracterizando una agreste zona de la región. Gruta de los helechos, que con su frondosa vegetación conforma un marco de exquisita belleza y da al paisaje una fisonomía propia. Paso del Borracho, junto a río Tacuarembó, con su magnífica playa de fina arena que junto al remanso del río provocan un lugar de sano esparcimiento para la población y constituyen la base para un futuro balneario que llenará una de las necesidades ambientes de aquella espléndida región. Llega el crepúsculo. Y mientras en el campo se hace el silencio, precursor de nuevas jornadas, la ciudad cobra animación a través de sus centros sociales. La sociedad tacuarembuense se vuelca en sus salones y halla en las amables partidas de rum y canasta motivos de sana distracción dentro de un exquisito marco de sociabilidad. Y cuando el manto de la noche cubre la ciudad, aquella animación cobra nuevos aspectos en esos mismos clubes sociales. El juego se troca por el baile. Sícore reina su albedrío y la juventud se ve envuelta en danzas que van desde la cadencia de un tango hasta el movedizo ritmo de un samba. Otra jornada en la vida de Tacuarembó. El intendente municipal, agrimensor don Raúl Goyenola, llega a la comuna para acometer su diaria labor. Su acción de presente y de futuro, sometida a la opinión pública, se trasunta a través de su palabra. Llevados a gobernantes por la decisión de la ciudadanía departamental, trataremos de responder a esa confianza, haciendo obra permanente y de aliento en bien del progreso regional. Y con esos propósitos hemos iniciado ya las obras de ampliación del hormigonado de la ciudad y mejoramiento suburbano. Contamos para ello con un préstamo de la Caja Nacional de Ahorro Postal y 3 motoniveladoras adquiridas con el aporte vecinal. Obras que conceptuamos imprescindibles para el adelanto urbanístico e importan factores esenciales para la salubridad, comodidad y sanidad de la población. Igualmente encaramos las necesidades viales de las zonas rurales de innegable importancia para el desarrollo comercial y social.
la construcción de plazas públicas de moderna estructura que a la par de embellecer la ciudad serán motivo de recreación para la población, estando acorde con los adelantos alcanzados en otros órdenes de la actividad comunal. Ello ha incrementado la acción de la fábrica de productos de hormigón, por cuanto las necesidades cada día más crecientes exigen una producción intensa de caños, baldosas y cordones para ser aplicados a esas mismas obras. Esa fábrica municipal cumple así una doble e interesante finalidad. Contribuye a facilitar los materiales necesarios para la comuna y a la vez los brinda a la población urbana y rural para el mejoramiento vial y edilicio. Paralelamente, hemos enfrentado la construcción de 3 centros de barrio. En ellos daremos a las clases modestas de nuestras barriadas las comodidades mínimas necesarias para la vida ciudadana. Y es que, además, pondremos al alcance de todos esos modestos habitantes suburbanos puestos de expendios confortables e higiénicos, baños públicos para ambos sexos, lavadero municipal y, como complemento de esas obras que podríamos llamar materiales, otras que, como un teatro al aire libre, un rincón infantil y una biblioteca, tenderán a elevar el nivel cultural del hombre del presente y del ciudadano del mañana. Hasta la administración del ingeniero Rodríguez Correa, el gremio de lavanderas desarrollaba sus actividades en la laguna que lleva su nombre en el Parque 25 de Agosto. Esa tarea la cumplían en forma primitiva. Velando por su mejoramiento, levantó un lavadero municipal con todas las comodidades indispensables para realizar con el mínimo de molestias y desgaste de energía aquella labor. En los 3 centros de barrio que construiremos, contemplaremos igual aspecto, complementando esta obra de reparación social. El aserradero municipal, creado por decisión del ingeniero Rodríguez Correa, dotado de todas las maquinarias necesarias para el fin específico que tiene asignado, no solo permite la confección de materiales que han de emplearse en los servicios y obras municipales, sino que, mediante la paga de una tasa, puede ser utilizado para el aserraje de maderas de procedencia privada. El funcionamiento de esta industria ha hecho posible el rendimiento de montes de la comuna y particulares, que hasta entonces permanecían al margen de toda utilización práctica. No ha sido tampoco esta administración impermeable al problema vinculado con el agro en el departamento. De 3 granjas municipales que disponemos para su explotación y que no daban los rendimientos lógicos, hemos tratado, por todos los medios a nuestro alcance, no solo de encarar la intensificación del cultivo de hortalizas, cuidado y vigilancia de citrus, viñedos, etc., sino que también la recuperación y producción de esas granjas en beneficio directo de la población. Con ello, logramos 2 cosas. Primero, incrementar el agro departamental. Y en segundo lugar, colocarnos en situación de brindar al pueblo los artículos que la tierra produce a bajos precios y en forma casi gratuita a los comedores escolares, con lo que se cumple una doble finalidad social. De ahí que las granjas municipales merezcan toda nuestra atención, y es que son base cierta para el abastecimiento a las clases populares, con lo que cumplimos uno de los propósitos más importantes de nuestra gestión, ya que velamos por un aspecto tan fundamental como es la alimentación del pueblo. Además, otro de los establecimientos industriales con que cuenta el municipio es el abasto municipal. Él centraliza por decreto la matanza de los animales que se destinan al consumo de la población, como medio de asegurar un severo contralor de las condiciones sanitarias e higiénicas en que debe realizarse la faena. Resulta ya insuficiente para el cumplimiento de sus cometidos, por cuyas circunstancias se estudia la renovación total de sus instalaciones, que serán levantadas y ajustadas a lineamientos técnicos más modernos. Lo que dice relación con la cultura también provoca nuestra atención constante. Por un lado, tenemos la esperanza de comenzar la construcción en este de la primera etapa de la obra que configura el estadio municipal, reclamado insistentemente por los cultores del deporte y cuyo proyecto está adelantado. Y por otro,
El gobierno nacional levantará en breve edificios para sedes del Liceo Departamental, cuya construcción vendrá a llenar una impostergable necesidad. Su línea arquitectónica contribuirá al envejecimiento de la ciudad. A todo ello, cabe agregar que manteniendo el alto espíritu del trabajo que nos anima, estamos estructurando un plan de nuevas obras municipales, cuya concreción contemplará primordiales aspiraciones y necesidades de las distintas zonas del departamento. Y como nos proponemos, al finalizar nuestro mandato hemos realizado las obras proyectadas, algunas ya en ejecución, y merecemos la aprobación de nuestros electores y de quienes, no siendo, miran por encima de discrepancias políticas el progreso del departamento, nos sentiremos satisfechos y volveremos al seno del pueblo de donde salimos en la conciencia tranquila por el deber cumplido. Por eso el Batoví, silencioso guardián secular de aquella región, acepta que Tacuarembó grite hoy su orgullo de ser tierra poseedora de atributos naturales que, mancomunados con el espíritu emprendedor de su pueblo, le han permitido fomentar la agricultura, la ganadería y las industrias, abriendo cauces para un futuro promisorio que den justificación a los esfuerzos patricios que rubricaron su acción en el pasado, forjando el valor de la raza.